Bueno, esta tarde he hecho un vídeo diciendo de que eso del apagón me parecía un truco, ¿eh? Y que era un truco para que, como que estaba orquestado ya, para darle el dinero a esa gente, ¿no? Como que les han dicho, protestad un poco, haced como que protestáis 2 días o algo, 48 horas, y así os damos los billetejos, ¿vale? Decimos que no os habéis obligado, que no sé qué. Ahí está el vídeo, ¿eh? Os pongo el enlace, mirad la hora. Esto es un truco, esto es un truco. Que levante la mano quien piense que es un truco. Yo. Se ve que alguien les ha dicho, haced como que protestáis, Caracol. Alguien nos ha dicho, haced como que protestáis, porque si os damos ahora billetes, la gente se echará encima. Haced ahí como una especie de protesta online o algo para que parezca que realmente la gente está indignada en que no os demos billetes y así luego os lo damos, ¿vale? Así que levante la mano quien piense que esto es un truco. Yo creo que es un truco. Nada, una hora después ya ha salido una noticia en el país diciendo que el apagón obliga a sentarse con los artistas, ¿no? ¿Qué apagón? ¿Qué apagón? ¿Alguien ha visto algún apagón de algo? ¿Dónde está el apagón? ¿Qué apagón? ¿Eh? ¿Alguien ha visto algún apagón de algo? ¿Alguien ha sufrido en su casa por no ver algo o algo? ¿Qué apagón? ¿Qué obligar a qué? Pues ya está, ya les van a dar los billetes, ¿eh? Y no os equivoquéis, no empecéis ahora con lo de fachas. ¡Que no! No, a mí me molesta mucho que el dinero público se dé de esa forma. A cualquier idiota, ¿vale? Y sobre todo así, metiéndonos el palo como nos han metido ahora, ¿eh? Así que no empecéis con lo del facha, porque a mí, normalmente yo soy crítico con el. Lo siento, los que seáis de Vox, cuando llegue Vox, seguramente me vuelva igual de loco cuando hagan algo mal, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando hacía radio, me prohibieron decir, poner en la radio lo de. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Está usted seguro que el régimen aquí? Cuando hacía radio yo ponía el régimen y aquí, porque me daba asco, Aznar. Después entró Zapatero y cuando dijo lo de la Champions League, me daba asco él también. Estamos en la Champions League de la dentadura y me cagaba en la madre que lo parió. Después cuando entró Rajoy, ya me cagaba en su madre porque yo. No creo que ese hombre tuviera que haber llegado nunca a ser presidente por la que lió con el Prestige, ¿no? Entonces ya él ya me daba asco y todos los que habían ahí también me daban asco. Y yo quería que se fueran, ¿vale? En realidad que quería que se fuera con Pablo Iglesias, que me gustaba mucho Pablo Iglesias cuando decía, ¡que se vayan! Y yo, ¡sí! ¡Que se vayan los ricos que roban todo! Yo hacía vídeos en esa época de Bárcenas. ¿Quién le dio? De cosas sobre el PP, ¿vale? Es el dinero, el tema del dinero, que pillen la pasta y hagan cosas mal, me jode, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese dinero no es para quien sea, es para ahora hay prioridades que no esa gente. Pero haced lo que queréis, se ve que ahora soy facha. Cuando gobierne él, seré facha por no apoyar eso, ¿no? Vale, va, ¡va! Por culo ya. Cuando gobierne Vox y gobierna, entonces seré otra vez Pablo Iglesias. Aquí me han llamado. ¿Qué eres? ¿De extrema izquierda? ¿Qué eres, facha? Bueno, a ver si aquí se puede ser de derecha, de izquierda, si nada, salga los huevos. Pero, ¿dónde está el apagón? ¿Qué apagón ha habido para darle los billetes a esa gente? ¿Eh? ¿Qué apagón ha habido? ¿Quién ha apagado algo? Bueno, ya estaba escrito. Ya lo tenían escrito para lanzarlo. De hecho, ah, desconvocamos el apagón. Que ya ha surtido efecto, ya van a hablar con nosotros. Ah, bueno, bien. Vale, a chupar del bote. A sus facheríos, ¿no? Seguramente ya las oye, a sus facheríos. Por no creer que le den la pasta a los imbéciles. Bueno, vale. Ya gobernará la derecha y seré otra vez Pablo Iglesias.
O Echenique. ¿Seré Echenique otra vez? Sí. Extrema izquierda. Sí. Vale, vale, vale. Seré Echenique. Echenique. Chúpame. ¡Alegría! Me dio dinero.